Los premios Saboni a la innovación se encuentran en la fase de seleccionar a los finalistas en cada una de las categorías. Una de ellas es la de cultura. Ahora, ¿cómo evalúan los expertos y expertas que se buscan cada uno de los proyectos que destacan por su espíritu y aporte innovador? Lo conversamos hasta ahora con Loreto Butazzoni, artista formada en Italia y Estados Unidos, integrante de la mesa de expertos y expertas de Saboni Cultura, Fundación Ibáñez Atkinson. Loreto, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por participar. Primero Loreto, cuéntanos cuál es la importancia de que en una instancia como los premios, la premiación a Boni, a la innovación, esté considerada también la cultura. Así que la cultura, como la veo yo, el mundo del arte, al final tiene que ver como la capacidad que tenemos las personas de cómo nos vinculamos, o sea, cómo vamos haciendo pequeños o grandes cambios que se vayan ajustando a las necesidades de la sociedad y que nos permitan vivir mejor, sea esto de ámbito de la expresión, básicamente, y apunta hacia el espíritu. Entonces pues, hay diversas dimensiones que van más allá de lo técnico práctico, desde la conversación, la lectura, expresión de las emociones. Y eso es lo que vamos haciendo como cultura. Y es importante y muy relevante porque este premio al final marca las agujas que van diciendo de alguna manera hacia dónde vamos como sociedad. ¿Qué se busca en los postulantes, en quienes llegan justamente a ser uno de los posibles ganadores del premio Saboni en lo que es la cultura? A ver, se busca básicamente que tenga lo que se dice en inglés como el outreach, que haya de alguna manera como que se pueda propagar, tenga un impacto sobre la sociedad, no solamente cualitativamente, sino que cuantitativamente, es decir, que abarque un gran número de personas. También se busca de alguna manera que la innovación sea bien difícil, nada ha costado, pero es complejo evaluar qué es realmente innovación, porque uno se para siempre sobre lo que han hecho los predecesores, digamos. En este caso, y en este año en particular, y yo creo que de los últimos dos años, se ha buscado de alguna manera, no sé, de los brotes, no sé si espontáneos, pero privilegiar un poco lo que es la cultura local, más allá de la incorporación de tecnologías novedosas, súper interesantes que puedan venir de afuera. Yo pienso en lo particular que como latinoamericanos tenemos una voz que aportar, que no necesariamente viene desde el ámbito de la eficiencia tecnológica, sino que de otras cualidades, y eso es lo que tratamos de subrayar en este tipo de selección de postulantes. Ahora, en el trabajo que han estado desarrollando como mesa de expertos, sí, de expertas, de jurado finalmente, ¿qué han visto? Sí. ¿Cuáles son los puntos quizás que van siendo lo común en términos de la innovación en cultura en los distintos postulantes que han estado presentes? Mira, como te decía recién, yo podría detectar como dos líneas de proyecto. Algunos como que hacen la incorporación de lo que son, lo que decía recién, tecnologías nuevas. No te puedo dar específicamente los casos porque sería como echar al agua a los postulantes. Exacto. Y por otro lado, que eso puede venir desde inteligencia artificial hasta drones, todo tipo de tecnologías que vengan de afuera. Y por otro lado, un tipo de proyectos que nace en comunidades locales, puede ser en cualquier parte de Chile, que son análogos. O sea, lo podría separar entre lo que es digital y lo que es análogo, en ese sentido. De mi punto de vista, yo tengo una pequeña formación profesional, dado que trabajo con las manos, entonces tú te darás cuenta que es lo que voy a privilegiar siempre, es más, lo análogo, es lo que me dedico, hago dibujo y cerámica. Entonces, creo que ahí hay una cosa muy bonita, que además, si tú lo piensas, en día, dado que la inteligencia artificial está como filtrando todas las áreas de la sociedad, que se hacen esculturas con inteligencia artificial, va a ser cada vez más importante ver dónde está como ese espíritu de lo humano. Yo creo que eso es muy bonito de rastrear, y al final del día como que para mí como artista es lo que privilegio cuando veo esos como proyectos que te conmueven, que te tocan alguna como nota humana, más allá del impacto, lo grande que sean, ahí van las fichas. Claro, porque finalmente son dos caminos que se pueden complementar perfectamente, me imagino, pero a veces la tecnología puede de alguna manera ir, no sé si eclipsando, pero sí dejando en segundo plano lo que es la esencia de ese aporte cultural, sí, o esa innovación, esa idea, ¿no? Exacto, lo que pasa es que la tecnología, nosotros como sudamericanos creo yo que como que nos encandilamos muy rápido con todo lo que como nuevo ha sido siempre. Yo creo que
desde que se armaron nuestros países. Y en ese como encandilamiento, no hay que perder de vista lo que sí somos. O sea, Chile tiene una particularidad geográfica única en el planeta Tierra, que yo considero que debería ser mucho más capitalizable desde el punto de vista de la innovación. O sea, esto ya más alejado del mundo de la cultura, pero en Chile deberían existir los mejores vulcanólogos del planeta Tierra, los mejores sismólogos, que yo creo que están no solamente vinculados con el paisaje, sino que también hay una cultura subtextual, por eso la cantidad de poetas, que deberíamos como tratar de rescatar. No creo que eso se pierda porque venga una tecnología afuera. Lo que pasa es que hace más ruido, ¿entendés? Entonces sigue existiendo esta como corriente subterránea, y es lo que yo creo que nosotros tratamos de buscar en la entrega de estos premios. Claro, y me imagino que siguiendo esa línea también de lo que es la geografía y por sobre todo la identidad y las identidades que existen, sí, en Chile, esa identidad también muestra proyectos que son muy distintos unos de otros, ¿no? Y que son reflejo también de los lugares donde se desarrollan. Totalmente. O sea, hay proyectos que tú dices que es fascinante, y es como una caja de Pandora en el buen sentido de la palabra, que distintas localidades, y no tiene que ver esto con los recursos, hay una creatividad innata acá como piso ecológico del país, yo digo, que es bien notable rescatarla. De alguna manera me interesa muchísimo lo que pasa en las regiones, porque Chile es un país enormemente centralizado, lo cual no quiere decir que todo lo bueno se produzca en la región metropolitana. Por el contrario, yo creo que hay cosas notables que están pasando en otras áreas del país, y es súper bonito poder participar de esta selección, porque tú vas viendo como el cariño que le pone la gente a su comunidad y a los proyectos que van desarrollando. Loreto, están en proceso de selección, obviamente no se pueden conocer, los vamos a ir conociendo en el camino. No, claro, de todas maneras. Se seleccionaron los tres finales. Una cosa, un dato que no sé si alguien que quiera postular el próximo año, que es súper importante que lo tengan en cuestión cuando postulen, que lo conversamos en la mesa y entonces se puede dar a conocer. Es como, fuimos súper rigurosos estar en el proceso de selección con lo que tiene que ver con el lenguaje. En el sentido de que tratar de evitar todo lo que se llaman en inglés los zombie words, que son como palabras que al final no dicen nada. Entonces le puede caer mal a los políticos, pero es como el lenguaje que dice mucha fraseología, pero cuando uno está leyendo el proyecto necesita saber específicamente qué, cómo, cuándo, dónde, si es más pronto el periodista, y evitar este tipo de palabras que suenan súper bien, rimbombantes, pero al final no dicen nada. Y como que a veces se pierden proyectos súper interesantes, porque hay que leerlo dos hasta tres veces para saber de qué es lo que están hablando. Y cuando tú haces la bajada como real, que decías, esto va realmente vale la pena, pero me perdí con esta, como, este lenguaje, no sé si llamarlo académico, no académico, el lenguaje enredado, como que hablen claro, si les vamos a entender igual y van a ser mucho más queribles sus proyectos cuando hablan claro, simple, digamos. Claro. Loreto, nuevamente agradecerte tu tiempo y poder conversar sobre esta iniciativa. Muchas gracias a usted. Adiós. Que esté muy bien. Chao.